Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bienvenida, Adriana, a Vitoria, a Álava y a Euskadi. En una campaña electoral un poco atípica, porque acabamos de salir de una pandemia, de una crisis sanitaria, pero también económica y social sin precedentes. Y estas elecciones de esto, esta situación hace que tengan un componente muy especial, porque en un periodo muy corto de tiempo, en 4 meses, nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos, de que los servicios públicos son más necesarios que nunca. Siempre lo han sido, pero en este momento vemos que hay que seguir empujando fuerte por su mantenimiento y por su fortaleza. Y también hemos visto la vulnerabilidad que tenemos en cuanto a nuestra movilidad, en cuanto a nuestra manera del cuidado del medio ambiente y, desde luego, también nuestro sentido de la responsabilidad y de cómo actuamos ante ella. En este tiempo hemos podido también comprobar quién está en política para servir a la ciudadanía y quién lo está para servirse de ella. Y hemos podido comprobar quién antepone el interés general y quién solo atiende a su propio interés particular. Hemos podido comprobar quién es sensible a los problemas y a las necesidades de la ciudadanía y quién utiliza el dolor y la angustia, en esa característica tan acusada de la derecha de apostar por el cuanto peor, mejor, por obstruir una gobernanza si ellos no están en el gobierno. Y hoy también en la política vasca nos jugamos mucho y hay muchas propuestas para conseguir una mayoría en Euskadi. Están los que hace no mucho tiempo predicaban y apostaban por el programa, y hoy lo único que saben decir es el gobierno, gobierno y gobierno. Ayer también lo pudimos comprobar. Están los que piensan que es todo vieja política y que ellos tienen la nueva política. Están los que se han enredado tanto en disputas internas que han perdido lo que es la realidad. Y todos quieren gobernar y la pregunta que me sugieren es ¿cómo se puede gobernar sin haber hecho y sin haber aprobado las prácticas? Prácticas que desde luego ha aprobado el Partido Socialista tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Euskadi como en cada pequeño ayuntamiento de este país. Porque no se puede estar preparado para gobernar cuando dejas de acordar presupuestos, como decía ayer Idoia en el debate, por venganza política, cuando te da miedo acordarlos y actúas de capital araña, o cuando acuerdas y acto seguido reniegas de ellos. Bueno, pues yo creo que aquí todos veis reflejados por el orden en lo que he dicho tanto al Partido Popular como a Bildu como al Carrequín Podemos. Así que tampoco Euskadi puede detenerse en independencias ni en experimentos, con tantos problemas y con problemas tan serios como tiene ahora la ciudadanía. Las instituciones vascas necesitan estabilidad y solo el independentismo del nacionalismo radical puede ponerlo en riesgo. Ahí está todo el compromiso del Partido Socialista, de los socialistas vascos, un compromiso avalado por nuestra trayectoria, que ahora puede y se debe reforzar con el voto de tantas y tantas personas que ya nos dieron su confianza en las pasadas elecciones y que hoy, meses después, les volvemos a pedir de nuevo esa confianza, pero esta vez con los deberes bien hechos, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Euskadi. Y ahora os dejo con Adriana Lastra. Al compañero que nos limpia el atril, lo primero, y que vela por nuestra seguridad. Muchas gracias, compañero. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y venir a escuchar lo que los socialistas os tenemos que contar. Yo, fundamentalmente, vengo a dos cosas. La primera, y muy importante, a pedir el voto para Idoia, porque necesitamos a Idoia en Ajuria-Enea. Porque necesitamos una mujer socialista al frente del Gobierno vasco.
con la trayectoria que tiene Idoia, que tenéis los socialistas vascos, con todo el saber hacer que habéis demostrado durante este tiempo, pero sobre todo por algo que yo he descubierto, sobre todo en los últimos meses, y que luego también relataré, que es que hay gente que entiende la política como un campo de batalla, donde nunca nadie puede ganar, que entiende que la política es la confrontación, y hay gente que entiende que la política es precisamente construir acuerdos y que pactar no es ceder. Pactar al final es conseguir que tus principios tengan la fortaleza de convertirse en realidad a través de los acuerdos. Y eso es algo que Idoia siempre nos explicó y que te aseguro, Idoia, que en los últimos meses a mí me ha quedado clarísimo, clarísimo. Y lo segundo, y no menos importante, es agradeceros a todos el apoyo de los últimos meses, porque lo contaba también a los compañeros gallegos el lunes, que estuve allí también haciendo campaña, y les decía que hemos visto muchas cosas en política y hemos sufrido mucho, y aquí lo sabéis muy bien. Pero yo nunca he visto nada como lo que pasó en los últimos 5 meses en este país, a nivel global, porque la pandemia es una pandemia, como sabéis, a nivel global, y lo que sufrimos durante estos 5 meses, cuando primero nos dimos cuenta de que lo que teníamos encima era precisamente eso, una pandemia que nadie conocía, es una enfermedad desconocida, nueva, que estaba poniendo en riesgo la salud de todos los ciudadanos de nuestro país y que estaba poniendo en riesgo también la paz social en España, que estaba poniendo en riesgo nuestra economía. Es decir, que nos enfrentábamos no solamente a una crisis sanitaria como no se veía en este país desde hacía un siglo, sino que nos enfrentábamos a una crisis social y a una crisis económica. Y el Gobierno de España se puso a trabajar desde el minuto uno para hacer frente a todas esas crisis. Y para ello hablamos con todo el mundo, hablamos con vosotros, con los compañeros vascos y con los compañeros del resto de España para contaros lo que estaba pasando. Pero hablamos también con el resto de fuerzas políticas. Porque lo que teníamos claro era algo que decía Cristina también, y es que de la crisis social, económica y sanitaria no podíamos salir de manera individual, teníamos que salir como comunidad, no podíamos hacer frente a esos grandes retos a los que nos estábamos enfrentando y a día de hoy todavía nos enfrentamos pues como individuos aislados, como electrones libres, sino que teníamos que hacerlo como comunidad, teníamos que fortalecer nuestro estado del bienestar, teníamos que dar seguridad a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores, teníamos que darle seguridad a las mujeres, teníamos que darle seguridad a nuestros jóvenes. Y por eso, durante estos 5 meses de pandemia, no solamente hicimos frente a una crisis sanitaria, sino que sacamos adelante un escudo social sin precedentes en nuestro país. Y dimos ayudas a los autónomos que nunca habían cobrado una ayuda estatal y empezaron a hacerlo con un gobierno socialista al frente. Y protegimos a los trabajadores, aprobando los ERTEs. Y protegimos a las mujeres víctimas de violencia que vivían un doble confinamiento, el confinamiento que vivimos todos, pero también el confinamiento terrible de verse confinada con su agresor. E hicimos todo esto pues con el apoyo de algunas fuerzas políticas, pero fijaros, sin el apoyo fundamental de la oposición de nuestro país, sin el apoyo de la derecha. Y yo de eso también, si me lo permitís, os quería hablar, porque es importante que sepamos quiénes somos y dónde nos situamos cada uno. Y por eso es fundamental que el domingo todos vayáis a votar y a votar a Idoia, precisamente para defender todo esto que hemos hecho. Mirad, yo no me podía imaginar que en mi país, ante una pandemia sin precedentes que estaba asolando nuestros centros de mayores, nuestras residencias, que estaba colapsando nuestros hospitales, nuestras UCIs, y que cuya única respuesta, la única posible, era precisamente el estado de alarma, que salvó vidas, porque el estado de alarma salvó vidas, que la derecha en nuestro país dejara tirados al gobierno, que se aliara con la crisis sanitaria para intentar derrocar al gobierno, que fue lo que hizo la derecha, aliarse con la crisis sanitaria para intentar derrocar al gobierno. Fuimos día a día, semana a semana, en unos plenos que me imagino que como estábamos todos confinados seguro que los visteis, unos plenos muy duros, aprobando todas estas medidas, con una derecha echada al monte del extremismo,
aliada con la extrema derecha, a lo que lo único que le importaba era que los señores del barrio de Salamanca pudieran salir a manifestarse con su perola y su palo de golf para intentar derrocar, como decía antes, al gobierno, y que no le importó dejar tirado en este país a la ciudadanía española con la única intención, precisamente, de intentar acabar con un gobierno legítimo, legítimo, porque eso también hay que decirlo, y esto no es nada nuevo. Yo decía, no me podía imaginar que en esta situación la derecha se fuera a comportar así. Pero mirad, yo quiero recordaros también aquel debate de investidura, cuando al PP le tuvimos que recordar que cada vez que gobierna la izquierda en este país, que cada vez que gobierna el Partido Socialista, la derecha lo único que hace es poner palos en las ruedas y salir, eso sí, a manifestarse contra cada decisión que toma el gobierno. Nunca hemos podido esperar nada de ellos, pero yo sí que realmente esperaba que en una situación tan dramática como la que estábamos viviendo, que hemos llegado a perder a 950 personas al día, yo sí pensé que podíamos contar con la derecha, y sin embargo no es así. No podíamos contar con la derecha, con otros grupos parlamentarios. Las exigencias para apoyar un estado de alarma eran, bueno, más que exigencias, chantajes, pero aún así este gobierno estable, que va a durar no cuatro sino ocho años, sacó adelante el estado de alarma, salvó vidas, y no solamente eso, sino que fuimos capaces de, como decía antes, sacar adelante un gran escudo social que nos ha protegido a todos y que ha protegido fundamentalmente a la ciudadanía de nuestro país. Mirad, yo escuchaba esta mañana al señor Casado decir en Donosti que él, tengo que leerlo porque quiero decirlo textualmente, abro comillas, como diría Rajoy, decía que él está por la política en positivo, que no son el partido de la crispación, que son moderados. Oye, hay que ver las cosas que dicen en campaña, ¿eh? Que de repente ya no crispan, de repente ellos ya no insultan, ellos son la gente moderada, la gente que quiere, bueno, pues concitar al final el apoyo de la mayoría. Pero vamos a refrescarle la memoria, que a mí es algo que me gusta mucho, porque ellos tienen la piel muy fina y no se les puede decir nada, pero anda que no nos han dicho cosas en estos últimos cinco meses. Mirad, la moderación del señor Casado es decir que España tiene un gobierno autoritario, como dijo la señora Álvarez de Toledo. La moderación de Casado es decir que vivimos en una dictadura, que España es una dictadura, como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. La moderación de Casado es decir que el gobierno tiene planes totalitarios, como dijo el señor Egea. Moderación, según el señor Casado, es decir que el presidente legítimo del gobierno es el mayor traidor que tiene España. Que activarán las medidas necesarias para frenar la alta traición de Sánchez a España. Ojo, las medidas necesarias. Que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Que el presidente del gobierno es un déspota. Y todo esto, que lo ha dicho el señor Casado, conviene recordarlo y decirlo, porque todo esto, desde luego, no es moderación. Ellos no están haciendo oposición, están socavando las instituciones y están socavando nuestra propia democracia. Eso es lo que están haciendo cuando acusan al gobierno de todas estas cosas. Y lo hacen en España y lo dicen a los medios de comunicación, lo dicen incluso en la tribuna del Congreso, pero vamos más allá, lo dicen en Europa. Y la semana que viene, compañeros, tenemos una cita muy importante, los españoles todos, que es ese Consejo Europeo que Pedro está liderando para conseguir esos fondos para la recuperación, para la reconstrucción en España. Mirad, yo es que cada día me sorprendo más con la derecha. Yo, perdonadme, nosotros como somos un partido de Estado y cada vez que nuestro gobierno, sea el que sea, o en este caso cuando gobernaba la derecha, nos necesitaba en Europa, ahí estábamos nosotros, tampoco me podía imaginar que el Partido Popular, cuando estamos hablando de que nos podemos estar jugando 140.000 millones de euros para la reconstrucción en España, para nuestros trabajadores, para los jóvenes, para nuestra política sanitaria, que la respuesta del PP fuera la primera, aliarse con sus socios europeos para pedir que las condiciones de esos fondos para España sean más duras. Y al señor Casado hay que decirle que las dudas que él hoy está planteando en Europa mañana pueden ser las deudas que tengamos que pagar los españoles, que lo que tenemos que pedirle es responsabilidad con la ciudadanía española. No me podía imaginar que el Partido Popular fuera capaz de enviar a la Unión Europea un informe diciendo que nuestra democracia es poco menos
o que corre riesgo, mejor dicho, nuestra democracia, que este no es realmente un Estado de Derecho, porque fijaros, al final, los polos opuestos parece que se atraen, porque este es un discurso muy parecido al del señor Puigdemont en la Unión Europea. Pues esta es una democracia consolidada, que nos ha costado mucho consolidar, sobre todo a los socialistas y sobre todo a los socialistas vascos. Así que al señor Casado ahí también le pido moderación. Mirad, cada vez que escucho al PP, me viene a la mente pues que el PP tiene una propuesta para España. La verdad es que tiene una propuesta para España. Y cuando digo una, es solo una. Cuando hablamos de política sanitaria, atacar al gobierno. Cuando hablamos de política social, atacar al gobierno. Cuando hablamos de Europa, atacar al gobierno. Hablemos de lo que hablemos, atacan al gobierno, porque no tienen ninguna propuesta para nuestro país, ningún proyecto. No tienen nada más que la destrucción. Por eso yo antes ponía en valor cómo hacéis las cosas en Euskadi y cómo hace las cosas Idoia. Hay, como decía antes, dos maneras de entender la política. La de quienes entienden las instituciones como un lugar para confrontar, que es lo que hace la derecha y lo que hace también buena parte del independentismo, y lo que está haciendo el Partido Popular ahora mismo es la mejor prueba de ello. Y la de quienes entienden las instituciones como un lugar para dialogar, para construir, para unir. Y Idoia es la mejor prueba de cómo hacemos política los socialistas y cómo se hace la buena política, la grande, la política con mayúsculas. Frente al ruido, propuestas. Frente a quienes dividen, separan y siembran odios, tender puentes. Frente a quienes crean problemas, ofrecer soluciones. Y todo eso es mi buena amiga Idoia. Soluciones frente a los problemas que ha creado esta crisis y a los que estamos haciendo frente desde el gobierno progresista. Y soluciones frente a quienes utilizan la crisis para generar aún más problemas. Los socialistas somos el único partido vasco que decide en todos los niveles, a nivel local, desde los ayuntamientos hasta Europa. El único partido vasco que tiene esa virtualidad. Y precisamente en una situación de crisis como esta hay que tomar decisiones en todos los niveles. No es tiempo ni de nacionalismos ni de replegarse hacia adentro. Es tiempo de ser comunidad. Es tiempo de unirnos todos y de ser capaces de salir de las crisis que ya tenemos y que se nos avecinan. Hay que defender los derechos y los intereses de los ciudadanos de Euskadi, Idoia, y sabemos bien cómo los defiendes tú más que nadie. Yo en primera persona sé cómo los defiendes. Hay que asegurar la coherencia y la fortaleza de las propuestas desde aquí hasta Bruselas, ahora que además nos estamos jugando tanto, y eso solo lo puede hacer el Partido Socialista. Gobernamos España, somos decisivos en Europa y aquí necesitamos a Idoia en Ajuria-Enea. Y por eso nadie el domingo puede quedarse en casa. Es fundamental para nosotros que todos vayáis a votar el domingo. Aquí nos lo jugamos todo. Mirad, nos jugamos cosas tan importantes como nuestra política sanitaria. Hace unos meses el presidente del Gobierno nos encargó al Congreso de los Diputados que nos pusiéramos a trabajar para hacer frente a las crisis que nos venían. Y nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos, como os contaba al principio, de derecha a izquierda con todos, menos con la ultraderecha, que están tirados al pino y que les importa todo un pito. Pero tampoco hemos podido hacerlo, como decía, con el PP. Yo realmente pensé que íbamos a poder llegar a acuerdos en política sanitaria, pero ¿sabéis qué fue lo que nos exigió la derecha para poder apoyar nuestra política sanitaria? Que renunciáramos, por ejemplo, a acabar con el copago farmacéutico. Y como les dijimos desde el Grupo Socialista y como les dije yo como portavoz, este partido no va a decirle a la gente que tiene que elegir entre darle de comer a sus hijos o comprarse los medicamentos. Y nos pidieron, en una situación como la actual, que renunciáramos a la sanidad universal, a algo que llevamos en nuestro ADN, que forma parte de nuestra médula ósea como socialistas, pero que sobre todo, en una situación como la actual, yo aplaudo mucho a los sanitarios, pero me gusta más apoyarlos aprobando cosas en el Congreso de los Diputados. No vamos a renunciar a la sanidad universal porque lo que nos están pidiendo es, entre otras cosas, dejar no solamente sin sanidad a miles de personas en nuestro país, sino dejarlas también sin control sanitario en una situación como la actual y viendo lo que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña. Así que eso tampoco lo vamos a hacer. Por eso es importante que sepamos
quiénes somos y dónde nos situamos. Y cuáles son aquellas cosas, aquellos proyectos en los que creemos, cuál es nuestro proyecto de futuro para Euskadi y para España, también para Europa. Tenemos que, como decíamos hace ya unos cuantos años, ¿verdad, Miguel Ángel? Tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Y se actúa localmente votando al PSE y votando a Idoia el domingo. Eso es lo que tenemos que conseguir, movilizar a todo el mundo, porque estamos a muy poquitos días. Y hay gente que quiere jugar con la abstención para que, sobre todo, la izquierda se quede en casa. Y nosotros lo que tenemos que decir es que no, que después de lo vivido vamos a ir y vamos a votar, porque no es lo mismo la papeleta del PSE que la de cualquiera de los otros tropecientos partidos que se presenten en Euskadi. No, con la papeleta del PSE defendemos la sanidad pública, defendemos la educación pública, defendemos a los trabajadores, defendemos a los autónomos, defendemos el autogobierno vasco. Con la papeleta al PSE lo que hacemos es defendernos como comunidad y ser conscientes de que de esta crisis tenemos que salir como comunidad. Y solo lo haremos con una lehendakari como Idoia al frente del Gobierno vasco. Con ella os dejo, compañeros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Adriana, por venir hasta aquí, hasta Vitoria, para acompañarnos en esta tarde. Bueno, estamos en la recta final de una campaña que está siendo muy diferente, y solo con veros ya se nota. Larga también, porque la hemos tenido interrumpida, pero trascendental para el futuro de justicia, de igualdad, que los socialistas defendemos aquí en Euskadi y también en España. Y nos hemos sentido muy acompañados desde el principio, aunque es verdad que no podíamos compartir escenario, pero es verdad que hemos estado muy unidos y muy unidas, porque los socialistas, compañeros y compañeras, compartimos un proyecto que va más allá de cada uno de nosotros, y Adriana lo ha explicado muy bien, pertenecemos a un proyecto mucho más grande. Formamos parte de ese gran proyecto que es la socialdemocracia, que además no conoce fronteras. Por eso, hoy estás aquí como compañera socialista, pero también como compañera de un socialismo que es muy parecido al vasco, el socialismo asturiano, que está pegado a la gente sencilla, a defender a la gente sencilla, a la gente trabajadora. Un socialismo asturiano que, como el vasco, pues nació en las minas y en la siderurgia. Y es más actual que nunca, porque yo la verdad es que encaramos esta crisis, que tú lo decías muy bien, es la peor crisis de los últimos 100 años, y para salir de ella todos juntos, la verdad es que no he encontrado mejor receta que la que nos dio nuestro fundador Pablo Iglesias hace ya más de 140 años, que es luchar por la justicia, por la igualdad y por la solidaridad. Nuestra defensa del bien común, de los servicios públicos, están hoy, afortunadamente, más vigentes que nunca. Por eso, aunque hay algunos partidos a los que les cuesta mucho interpretar el signo de los tiempos, y tengo que decirte que critican mucho la presencia de los líderes nacionales de nuestros partidos y os dicen que sois como las golondrinas, aves de paso, que venís por aquí y luego os vais. Yo te digo, Adriana, de corazón, ongi etorri, Gasteizera, bienvenida a Gasteiz. Porque, como te decía, tú y yo compartimos un proyecto común. Y esta pandemia, además, yo creo que nos ha dado una cura de humildad a todos y a todas y nos ha enseñado, además, que solos somos muy poca cosa y que, por tanto, no se trata de enredarse con eso de algunos que dicen en Euskadi somos primeros, en Euskadi somos mejores o Euskadi solos podemos con todo, sino en cómo salimos todos juntos de esta sin dejar a nadie atrás. Ese es el afán de los socialistas y nos ha enseñado esta pandemia que para ello también es necesaria la colaboración y la cooperación de todos los gobiernos. Porque los socialistas vascos nos presentamos a esta campaña con un programa serio y contrastado. El nuestro no es un catálogo de ocurrencias, es un proyecto serio de futuro, que mira al futuro que nos viene. Y hemos reordenado, es verdad, nuestras prioridades, porque la crisis del virus y las consecuencias económicas y sociales nos ha hecho
obligadamente a hacer una mirada nueva sobre nuestro programa. Pero nuestro proyecto es un proyecto de largo recorrido, es un plan para una generación y por eso empezamos hace mucho tiempo a contrastar ideas y soluciones. Y yo me acuerdo que tú nos acompañaste en aquella escuela de invierno en el mes de enero, precisamente cuando iniciábamos esa reflexión y contraste de las propuestas socialistas con la sociedad civil. Y han pasado 6 meses ya desde entonces. Y todo lo que dijimos, todo tiene exactamente la misma validez, porque incluso cuando nos hemos enfrentado a la mayor emergencia sanitaria en un siglo, lo que perdura es lo que hacemos y lo que decimos los socialistas. Nosotros no damos tumbos, es lo que tiene el socialismo, que somos un partido sólido, un partido con arraigo, con más de 140 años a sus espaldas, construyendo derechos y libertades y con todo el futuro por delante, pero también con otra virtud, que lo decía también Adriana, nuestra capacidad para dialogar y pactar con todos. Y te lo comenté entonces, Adriana, los socialistas vascos es verdad que de alguna manera hemos sido la avanzadilla en España de esta forma de hacer política que ya no tiene marcha atrás. Y es una fórmula de éxito, una garantía para los ciudadanos, la capacidad de encontrarnos todos. Y mientras otros han ido sembrando minas, a ti te ha correspondido alimentar ese espacio de encuentro en el Congreso y no ha sido nada fácil. Pero es realmente ese espacio el único que nos puede sacar de esta. El espacio del acuerdo, el espacio de la suma entre diferentes, el de la reconstrucción social y política. Así que muchas gracias, Adriana, por tu trabajo y por tu esfuerzo. Y gracias a esa convicción que te ha guiado en esa búsqueda de acuerdos también, hoy el gobierno de Pedro Sánchez es mucho más fuerte que antes de la pandemia, porque se pongan como se pongan algunos, todas sus decisiones se han avalado, han salido adelante, gracias precisamente a esa capacidad, tenacidad de tejer alianzas. El estado de alarma ha cortado los contagios, afortunadamente. Otros lo ponen en duda, pero nosotros sabemos que ha sido esa decisión valiente del Gobierno de España quien ha salvado las vidas y que nos permite que hoy los vascos podamos estar celebrando esta campaña electoral. Y gracias también a esas medidas valientes hemos podido sostener el empleo y hemos empezado a sentar las bases de la recuperación de España. Por eso algunos también se han puesto muy nerviosos y muy por encima de las broncas que protagonizan en el Congreso se han puesto una meta clara, echar del Gobierno a Pedro Sánchez, echarnos de la Moncloa. Y no es que lo diga yo, lo dicen ellos, lo dice la derecha, que en estas elecciones en Euskadi y también en las elecciones de Galicia se está jugando, compañeros y compañeras, este proyecto de reconstrucción social y económica, el que hará de nosotros un país mejor. Por eso es tan importante el próximo domingo 12 de julio que vayamos a votar la papeleta del Partido Socialista, la papeleta que defiende las políticas progresistas y la salida justa a esta crisis. Así que no da igual votar a la derecha, no da igual votar o no votar, ni da igual a quién votes, porque esta vez, más claro que nunca antes, necesitamos un voto masivo de todos los progresistas de Euskadi por el Partido Socialista, porque no es igual que los nacionalistas sumen o no, y no es igual, además, hacer políticas solo para los nacionalistas, no es igual que haya políticas de izquierdas en el Gobierno vasco o no, y no es igual que se quiera colaborar con otros gobiernos a que se vaya a competir con esos gobiernos, porque al final quienes pierden son los ciudadanos y ningún voto puede perderse el próximo domingo 12 de julio, porque la salud de todos, la educación de nuestros hijos, el cuidado de nuestros mayores está en juego el próximo domingo 12 de julio. Por eso todos los votos progresistas tienen que concentrarse en la papeleta del Partido Socialista. La garantía de un gobierno vasco liderado desde la izquierda está en la papeleta al Partido Socialista. La garantía para fortalecer desde Euskadi el gobierno de Pedro Sánchez también está en la papeleta del Partido Socialista, está en el voto socialista. Progresistas de Euskadi, todo vuestro voto al Partido Socialista. Ez da berdin, nazionalistak batzea ala ez. Eta ez da berdin, ezkerreko politikak egitea ala ez. Alderdi sozialista da zerbitzu publikoen bermea. Ezkerreko politika egiten dituen gobernu baten bermea. Pedro Sánchezen gobernuarekin bat egiteko bermea. Eta horretarako, boto seguruena, boto sozialista da.
Vox parlamentuan sartzeko arriskua dagoela esaten diote. Baina ez, Voxen ideiak badaude parlamentuan, Iturgaizek sartuko ditu, Alderdi Popularrak sartuko ditu, eta hori geldiarazteko Alderdi Sozialista da bide bakarra, hemen, Araban, Gloria Sánchez bozkatzea da bide bakarra. El voto socialista es la mejor garantía para que el futuro de Álava vaya por el buen camino. Dicen algunos últimamente que Vox puede entrar en el Parlamento. Y yo les digo que se olvidan de lo importante, porque las ideas de Vox, los proyectos de Vox, ya tienen garantizado estar en el Parlamento Vasco, si van de la mano del Partido Popular. Si ya lo ha dicho Carlos Iturgaiz, que votarle a él es abrir los brazos a la ultraderecha, que su modelo es el de los sitios donde el Partido Popular gobierna apoyado por Vox. Y el nuestro es justo lo opuesto, totalmente distinto. Nuestro modelo es el modelo de Pedro Sánchez, de María Chivite, de Concha Andreu, el de Salvador Illa. Nuestro modelo es de progreso y solidaridad, de moderación y de sensatez y de acuerdos. A la ultraderecha no se le frena con más nacionalismo, amigas y amigos. Se le frena con más socialismo en el Parlamento y más socialismo en el Gobierno. Y la papeleta en Álava para conseguirlo la encabeza Gloria Sánchez, la de la izquierda fiable, la izquierda que sabe gobernar y que sabe acordar. Y además los socialistas aquí en Álava podemos hablar de hechos. Los alaveses y los vascos tienen razones sobradas para confiar en nuestro proyecto. Los alaveses necesitan serenidad y capacidad de acuerdos. Es lo que venimos ofreciendo en todas las instituciones en las que estamos presentes. Los alaveses necesitan alinear todas las políticas públicas en todas las instituciones, que todos los gobiernos cooperen, que no se enfrenten unos a otros. Y eso es lo que ofrecemos justamente los socialistas. Afrontamos estas elecciones con la responsabilidad de quien siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Hemos rescatado a Euskadi de otras crisis muy graves en momentos muy duros y difíciles. Y lo hemos hecho desde donde estuviéramos, desde la oposición o desde el Gobierno. Y quiero decirles a los alaveses y alavesas que pueden confiar en el Partido Socialista de Euskadi, que estamos dispuestos y preparados para ponernos al frente de Euskadi para sacarle de esta crisis. Y esa tranquilidad y esa seguridad es la que nos ha permitido hacer una campaña serena. Hemos tendido la mano para el acuerdo, para que el acuerdo sea el medio para avanzar todos juntos. Hemos podido aclarar que un gobierno con los socialistas se alejará de todo lo que genere crispación y división social, que no estamos en causas nacionalistas que tengan, y estaremos en gobiernos que tengan una base sólida. Pero también lo que ha quedado claro es que, salvo que alguien esté pensando en alianzas nacionalistas, todo el futuro de Euskadi pasa por el Partido Socialista de Euskadi. Está en la mano de los vascos asegurar la estabilidad y el progreso de ellos. El 12 de julio nos jugamos avanzar con políticas progresistas o no, avanzar en convivencia. El 12 de julio nos jugamos también el que no dejemos a nadie abandonado a su suerte. Por eso, amigos y amigas, pedimos el voto para el Partido Socialista, la única izquierda fiable, la única izquierda que sabe gobernar. Somos la izquierda no nacionalista, la izquierda que sabe acordar con todos. Tenemos el liderazgo, tenemos el equipo y tenemos el proyecto. Quedan solo 2 días para las elecciones. Así que mucho orgullo, mucho trabajo por delante y a ganar las próximas elecciones del 12 de julio.